set aside that the things that I tried. Julio, mes veraniego de descanso vacacional y de nervios para algunos políticos. Sobre todo para ellos. Flamantes ganadores de las elecciones de mayo, los socialistas quedaron vendidos a la aritmética. Las tenían todas consigo gracias a su acuerdo con la coalición formada por Podemos, Izquierda Unida y Equo, pero los de la izquierda rompieron peras y ahí comenzaron sus quebraderos de cabeza y su particular travesía del desierto. Era 8 de julio y no había nada claro todavía. El Partido Socialista es perfectamente consciente de que no tiene la mayoría absoluta en este Parlamento. Y somos absolutamente conscientes, por eso nos hemos empeñado a intentar dialogar desde el inicio. Yo creo que Podemos también tiene que ser consciente de que tiene un voto de 33. Y cuando todos seamos conscientes de la fuerza que representamos, pues tendremos que ponernos a trabajar. No regalamos nada. Hemos negociado un acuerdo posible, pero a la vez ambicioso, porque queremos cambiar este gobierno para cambiar las políticas de nuestra comunidad. Y en ese sentido, el Partido Socialista tendrá Izquierda Unida de su lado. La clave, además de en la aritmética, con suma de 16 votos para PSOE e Izquierda Unida y otros 16 para Ciudadanos y PP, residía en el color. Gobierno monocolor o a dos tonos incluyendo el morado de Podemos. Un asunto que, pese a la aparente tranquilidad que transmitían, trajo a malvivir a los socialistas. De hecho, a mediados de julio se produjo la temida votación. Ni en primera instancia, con mayoría absoluta necesaria. Doña Raquel Romero Alonso. Vota no. Ni con mayoría simple dos días después, un jueves 18 de julio. Doña Raquel Romero Alonso. Vota no. Por favor, por favor. Podemos, RQR, con sus negociadores llegados de Castilla-La Mancha, echó por tierra las ilusiones socialistas. Si no hay consejerías, no va a ser usted presidenta. Primero lo ha dicho Mario y también lo ha corroborado Raquel. Hay unas directrices desde Madrid, desde Ferraz, para que hoy el Partido Socialista no se mueva un ápice. Y entendemos que puede ser pues porque quieren presionar también a Podemos, a Unidas Podemos, a nivel estatal. La consecuencia, dilación para la formación de gobierno y más de un centenar de personas trabajando en funciones a medio gas. Los grupos parlamentarios destacaron la necesidad de acelerar los mecanismos y, por ende, la acción de gobierno. La izquierda riojana, que ha perdido una oportunidad histórica, esperemos que solo por 2 meses. La señora Andreu es la única culpable de que La Rioja se encuentre en esta situación. Ella eligió a sus socios. Unos socios que son radicales, que le piden sillones. Yo creo que estamos ante un auténtico fracaso del Partido Socialista. Nunca antes en la historia de nuestra comunidad había sucedido algo parecido hoy. La única diputada de Podemos en esta Cámara ha decidido perpetuarlos en el poder. Nosotros confiábamos en ellos. Les hemos confiado la gestión de la igualdad, del reto demográfico y de la vivienda en la comunidad autónoma de La Rioja y ellos han preferido decir que no. Y desde el gobierno riojano, mientras tanto, se transmitía tranquilidad. Los ciudadanos tienen asegurados los servicios, recalcaba su portavoz. Que el gobierno trabaja, que La Rioja sigue en marcha, nuestra comunidad sigue adelante. Y también que por respeto a los propios funcionarios, pues la administración sigue abierta, se siguen prestando con absoluta normalidad todos los servicios públicos y atendiendo a todos los riojanos. De hecho, si en 2 meses no hay nueva votación, esta vez con desenlace positivo, en otoño habrá nuevas elecciones en esta comunidad para mayor hartazgo de los ciudadanos. Esta situación se replicó a escala nacional un 25 de julio. Pedro Sánchez no consiguió el visto bueno de sus supuestos socios de Podemos, lo que, si nada cambia, abocaba a españoles y riojanos a 2 elecciones en otoño. Renunciamos al Ministerio de Trabajo si ustedes nos ceden las competencias para dirigir las políticas activas de empleo en este país. Si el problema no es el programa, ¿cuál es el problema? Lo dijo aquí en esta tribuna el señor Iglesias. Los ministerios.
Bastante más tranquilo fue este otro pleno parlamentario. Raúl Díaz, joven promesa del PSOE riojano y recién elegido portavoz de su grupo, fue nombrado senador autonómico para representar nuestros intereses en la Cámara Autonómica. Mi objetivo fundamental es defender la ley principal de los riojanos, una ley orgánica que salió aprobada por unanimidad la pasada legislatura desde el Parlamento de La Rioja y que ahora tiene que ser enmendada, corregida y, si es posible, mejorada en Cortes Generales, Congreso, pero también Senado. El caso es que el mes de julio arrancó con un calor impresionante que trajo consigo trágicas consecuencias. Los 42 grados que soportó la comunidad durante varias jornadas al comienzo del verano provocaron dos muertes. Una logroñesa de 90 años y un hombre de 86 perdían la vida por un golpe de calor. Otras 34 personas tuvieron que ser atendidas por las altas temperaturas. Los riojanos se buscaron la vida para salir de la canícula asfixiante. Y como suele ocurrir en el estío, se alternaron semejantes temperaturas con tormentas que brindaron estampas increíbles. En Munilla casi necesitan barca para circular y en algunos puntos de Calahorra se superaron los 50 litros por metro cuadrado. Los principales damnificados, como es habitual, fueron los agricultores. Personas como Roberto, sus ciruelos en Kel, resultaron dañados por la piedra. Aquí la cosecha está perdida, porque no sé si puede haber un 80, un 70, un 60, no se puede estar uno a... No puede, el agricultor por lo menos no puede estar, tiene este mismo daño que hay, no lo quiere el mercado y no se puede estar a seleccionar esta ciruela vale, esta no vale. El triángulo formado por Erce, Calahorra y Ausejo fue una de las áreas más dañadas, sobre todo cereza, ciruelo y hortalizas. Afortunadamente en estas zonas los agricultores son conscientes de lo que puede pasar y tienen un alto nivel de contratación de seguros. En La Rioja Baja quedaron impresionados con la sentencia del Tribunal Supremo que desactivaba la prohibición de que los camiones circulasen por la Nacional 232. Pese al descenso evidente de fallecidos en la llamada Carretera de la Muerte, el alto tribunal no apreció suficientemente justificada la petición para obligar a los camiones a desviarse a la autopista. De momento, en julio conocimos un fallo que anulaba la bonificación para los camiones. Los camiones tienen prohibido, van a seguir teniendo prohibido el circular por la Nacional 232. El inconveniente lo van a tener los camioneros o las empresas de transporte que al quedar anulado el convenio queda anulada la bonificación correspondiente. Es decir, los camiones seguían obligados a circular por la autopista al menos hasta que la sentencia fuese firme, pero ya no tendrían la bonificación de más del 70% en la tarifa. Un varapalo para el sector. Si ahora quitamos la restricción y los camiones vuelven a la 232 y Dios no lo quiera, las estadísticas son muy duras y aparece el primer muerto, ¿quién va a ser el responsable de ese muerto? Porque ahí está el problema. ¿Qué responsable político va a quitar esa restricción? No lo va a quitar nadie, porque además yo no creo que deba quitarse, porque creo que es una medida que hemos pasado de 12 muertos a cero en un año. Entonces esa situación yo creo que no puede revertir. ¿De dónde procede el fallo?, se preguntaron muchos. Atendía la petición de la empresa Transportes Arnedo con una flota de más de 300 camiones y perjudicada económicamente con este desvío obligatorio. Su propietario, Javier Arnedo, explicaba con énfasis su situación un día después del revuelo de la sentencia. Nosotros hemos metido una demanda contra la obligatoriedad, de la cual el Tribunal Supremo nos ha dado la razón y queda otro tribunal que nos la tiene que dar. Y sonada fue también la detención de dos ladrones de bancos sexagenarios. A pesar de su edad, 60 y 64 años, estaban en plena actividad. Eran muy violentos, iban armados y les exigían el DNI a los clientes como garantía para que no les delatasen. Los atracadores a los clientes que estaban dentro de la sucursal les sustraían el DNI para tenerlos amenazados en caso de que avisaran a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero en su último intento, en el billar de Arnedo, no contaban con la presencia de la Guardia Civil. Volvieron a prisión una vez más. De vuelta a Logroño, en julio, un accidente laboral acabó con la vida de un joven de 30 años en el concesionario Riauto de Logroño. Los sindicatos salieron a manifestarse para exigir mayor seguridad en el trabajo. Sobre el accidente se supo que el fallecido recibió un fuerte golpe en la cabeza al caérsele encima una puerta metálica. Fue una imagen que no por prevista dejó de sorprender.
Vara de Rey se cortaba al tráfico en su tramo entre Poeta Prudencio y Pino y Amorena. Se cerraba por obras. Hubo un intenso trabajo de señalización para redirigir el tráfico y acostumbrarse a los nuevos recorridos. Vete a mirar las señales que te trae Nico para colocar. Prohibido girar a la derecha en este lado, prohibido girar a la izquierda en este lado. Molestias que no solo sufrieron los conductores. Si circular por esta zona de la ciudad fue más complicado, no lo tuvieron más fácil los comerciantes de la zona. Si no pasa la gente, pues nosotros en los negocios lo vamos a notar mucho. Vara de Rey es una calle muy principal y sí que hay muchos negocios que lo van a notar bastante. Creo que va a ser muy difícil, que va a ser muy duro. Creo que vamos a perder clientes. Contento, pues siempre que hay una obra no está uno contento, pero uno, como nos dicen que va a quedar tan bien y todo y que va a dar mucho y la calle va a ganar bastante, pues esperemos que sí sea y pasaremos las obras lo mejor que podamos. Por delante, 10 meses de trabajos, una obra compleja que incluiría la construcción de un nuevo túnel y de una nueva glorieta ya a cota cero. Los que primero comenzaron a desaparecer fueron elementos ya clásicos para los logroñeses. Las esculturas que coronaban la rotonda fueron una de las víctimas. Los árboles del entorno tampoco corrieron mejor suerte. En otro punto de Logroño, bien céntrico, comenzaron unas obras muy deseadas por la vecindad y por los futuros estudiantes. Y es que nos referimos al Instituto Sagasta. Después de muchas vicisitudes administrativas, se colocó una gran grúa, preludio de 30 meses de obra. Fue una visita breve y silenciosa. Doña Leticia desembarcó en San Millán de la Cogolla para clausurar un seminario de educación patrimonial y lo hizo sin pronunciar palabra. Un curso que durante 3 días había reunido a 45 profesores procedentes de distintos puntos de España, Estados Unidos y Puerto Rico. Y la despedida que se le ofreció a la reina tuvo un aire muy regional. En lo deportivo, el mes de julio empezó de la mejor manera posible. Sheila Gutiérrez consiguió en Murcia la medalla de oro en el Campeonato de España. La ciclista llegó la primera en la prueba de la contrarreloj individual y consiguió el preciado maillot rojigualda. La riojana hizo frente al intenso calor de Yecla para subirse a lo más alto del podio. Sheila no pudo repetir la primera plaza en la prueba en línea, pero se mostraba así de contenta por su victoria. Mucha alegría porque la contrarreloj es una prueba muy muy dura en la que tienes que estar muy concentrado, luchar contra ti misma y contra el tiempo y bueno, cruzar la línea de meta y saber que era campeona de España fue una satisfacción para mí. Más allá del ciclismo, julio supuso el mes de la vuelta al trabajo para la Unión Deportiva Logroñés. Los de Sergio Rodríguez, que ya sabían que volverían a jugar en el Grupo 2, iniciaron los entrenamientos con 18 hombres del primer equipo y 4 del filial. Mucha ilusión por volver a entrenar en una plantilla y en un Sergio Rodríguez que se aseguró su continuidad al frente del equipo una temporada más. Con ganas de empezar, esperamos bueno, pues una temporada ilusionante para todos y bueno, pues empezar ya que ya había ganas. El hecho de que hayan confiado otro año más en mí todavía me da más fuerzas, más ganas de afrontarla con ilusión y bueno, pues trabajaremos muy duro. Con muchas ganas volvió también a los entrenamientos el Calahorra, un equipo que jugaba su segunda temporada seguida en Segunda B. Los rojillos regresaban al trabajo con el objetivo claro de asentarse en la categoría de bronce. Para ello, el equipo mantuvo a una gran parte del bloque de jugadores de la pasada campaña. Miguel Sola seguía comandando un año más al Calahorra con la idea de mantener sus señas de identidad, ganando cada partido sin renunciar a nada. Temporada ilusionante para ver si somos capaces de consolidarnos en la categoría y si es así, durante la temporada, ver si podemos aspirar a alguna cosita más, que sería una buena señal de que el equipo está funcionando. Pero si había un equipo que volvió al trabajo con ilusión, ese era el Aro.
Los Jarreros también empezaron la pretemporada en julio, un equipo que para su regreso a Segunda B renovó a parte de su plantilla y sumó buenos fichajes para dar el salto de calidad que exige la categoría de bronce. Aitor Calle fue el entrenador que devolvió a los blanquinegros a Segunda B y por ello se ganó el continuar un año más al frente de la plantilla. Venimos con muchísima ilusión, creo que es algo que veníamos buscando toda la familia del Aro desde hace muchísimo tiempo y bueno, pues la verdad es que pues muy ilusionados. Lógicamente también hay que ser consciente de que es un gran reto, ha sido muy difícil llegar hasta aquí. Y junto a los equipos de fútbol, el Ciudad de Logroño también puso en marcha su maquinaria en julio. Arrancó el segundo año de la era Miguel Ángel Velasco y el equipo, con 10 jugadores del año pasado y pocas caras nuevas, afrontaba un curso ilusionante y con las ganas de volver a pelear por entrar en las plazas de Europa. Otro año más de intentar estar lo más arriba posible, de intentar llegar a los puestos de Europa y bueno, pues en definitiva de un poco lo del año pasado, ¿no? De intentar hacer un buen balonmano y de que ese buen balonmano pues se refleje en puntos para estar lo más arriba posible. Aunque todavía restaba tiempo para San Mateo, julio cumplió con una de sus tradiciones, la elección de los vendimiadores. Y Noelia Heras y Cristian Ortega fueron los elegidos entre los 19 candidatos que se presentaron al cargo. Una elección en la que no faltó la emoción, los nervios y la alegría compartida. Pues yo celebrarlo con mis padres, que tengo unas ganas de que lleguen, que no están todavía, así que y con mis hermanos. Pues yo ahora mismo celebrarlo con mi cuñada, con todos los candidatos y cuando llegue a casa con mi familia, con mi madre, mi padre, mi hermana, con todos. A falta de 2 meses para las fiestas grandes de la capital de La Rioja, los que disfrutaron de lo lindo con sus festejos fueron los pueblos que jalonan nuestra tierra y que persisten en tradiciones ya perdidas en otras latitudes. Para poder así honrar a nuestra madre la Virgen, porque no la puso en las cosas terrenas. La tradicional Caridad Grande. ¿Qué años que no subía? Pero me encanta la Virgen del Amor de Dios. Los más mayores están oyendo la misa. Aquí nosotros, para que está el día, tomamos el vermú. Luego ya traemos la comida y comeremos en el achichuelo. La danza de los zancos de Anguiano. O la batalla del clarete de San Asensio congregaron a miles de personas. Somos del orgullo, venimos de Madrid. ¿Venís de Madrid? De Madrid, ahora. ¿Pero es verdad? Hombre, claro. Espectacular, espectacular. Repetimos al año que viene. Repetimos, yo creo que ya todos los años. Con el peque, si no está aquí para la batalla, venimos cada año, y si no está aquí, pues está triste y luego se enfada conmigo todo el resto del año. ¡Pega muy fuerte! No fueron las únicas celebraciones, porque decenas de acontecimientos en distintos puntos de La Rioja tiñeron de alegría el mes de julio.